toda la comunidad monsefuana. No olviden que estamos en emergencia y se ha dispuesto de una cuarentena absoluta. Solamente debe salir una persona por familia, ya sea para compra de productos de primera. Por los años 1547, entre Santa Rosa y Pimentel, encontraron un baúl en las orillas de la playa. Los hermanos de Santa Rosa hicieron el primer intento y no los pudieron lograr levantarlo. Los hermanos de Monsefú, al hacer el primer intento en levantarlo, tuvieron la suerte de poderlo levantar. Fueron ellos, los monsefuanos, que tuvieron la suerte de poderlo traer al pueblo. Se dieron con la sorpresa de que era una imagen, la imagen de Jesús de Nazaret. Poco a poco se fueron olvidando de Jesús Nazareno y el Señor, en una oportunidad, cuando los pobladores llegaron a visitarlo, no lo encontraron en su templo. Prometieron seguir cumpliendo con su promesa de realizarle su festividad, pero esa promesa no fue cumplida y volvió en una segunda oportunidad a retirarse. En esta segunda oportunidad que el Señor se desapareció de su templo, lo fueron a encontrar por los médanos o arenales de Santa Rosa, lo que significaba que el Señor quería retornar por el lugar donde había venido. Y es por esa razón de que a partir de ese momento Jesús de Nazaret toma el nombre de Jesús Nazareno Cautivo. Lo habían encontrado en toda la puerta de la iglesia, ya que se iba, y le preguntaron a los mayordomos, ¿a dónde te vas? Yo me voy de aquí porque no es mi pueblo. Y ahí regresaron los mayordomos, lo regresaron y lo encadenaron. Desde ahí ya no salió. Festividad siempre se realizaba el día 14 de septiembre. Bandas de músicos, fuegos artificiales, arcos por las diferentes calles de la ciudad. Y actualmente la festividad del Nazareno se realiza tanto en el 14 de marzo como el 14 de septiembre de cada año. Se realiza dos veces al año. Había también la participación de un grupo de hermanos que venían, que se llamaba La Chirimía, que era un conjunto de músicos que realizaban la apertura e invitaban a las actividades que se habían programado durante estas épocas, ¿no? La festividad en honor a Jesús Nazareno Cautivo, que se realiza en la ciudad de Las Flores, se da inicio con la entrada triunfal de la conocida Chirimía, donde recorre las principales calles de nuestra ciudad, invitando así a la población a participar de las actividades programadas. Se venían tantísima gente a la procesión, lo sacaban al cautivito. Yo después ahora no sé, como ya ni voy al pueblo, yo no sé. Ahora ya que ha visto esta enfermedad, ya no han querido que vengan los que llegaban así, ya no la han retirado. Ya no llegan tampoco. Justo en la celebración del medio año, el día 13 de marzo, llegó la policía a la capilla del Nazareno
a solicitarnos el cierre de la festividad porque se había producido la pandemia. Había una tristeza en toda la junta directiva de la hermandad porque realmente no sabíamos lo que estaba sucediendo a nivel del Perú y del mundo entero. Fue guardada la imagen en su cúpula y se dieron también por cerrar el templo, la capilla, y se había prohibido totalmente las reuniones por el contagio que estaba produciendo esta pandemia en esos momentos. Al ver este momento difícil que estaba pasando el pueblo de Monsefú, los hermanos que le tenían mucha devoción y algunas personas mayores que conocían lo milagroso que es Jesús Nazareno cautivo, comenzaron a solicitar su salida por las diferentes calles de Monsefú. Anuncia el recorrido de Jesús Nazareno cautivo para el próximo 9 de mayo, un día previo al homenaje del Día de la Madre, y aprovechar para que los monsefuanos de la ciudad y del campo también eleven sus plegarias y le pidan a Jesús Nazareno cautivo calme esta pandemia que está entristeciendo a muchas familias. Que diariamente habían 8 a 9 muertos diarios, y que después de la salida del Nazareno comenzó a disminuir esta mortalidad quedándose pues en un promedio de 2 a 3 personas por día. Y un poco ha bajado, porque la gente, como la gente en las calles, en sus puertas salían. Nosotros en este caso, como mi persona, yo, a mí sin que me llamen, yo le fui a quemar unas bombardas cuando lo guardaron. Le quemé unos cohetes, sin pedir permiso. Yo pienso de que como ser humano, mientras estemos en esta tierra, siempre hay que ser agradecidos y no perder la fe, y sobre todo la fe de un patrón de una ciudad. Así que, de verdad, de que mi pensar mío es que siempre mantengamos la fe, siempre hay que mantenerlo latente en cada uno de vuestros corazones. A pesar de las dificultades que venimos pasando por esta pandemia, nuestro pueblo de Monsefú mantiene una fe inquebrantable en Jesús Nazareno, firme, plena en cada uno de los corazones de nuestros hermanos monsefuanos. El cautivo de Monsefú, documental sonoro protagonizado por José Apolinario Puicón Yaipén, María Chafloque Casas, Felipe Pisfil Aguirre, Felipe Vallejo Esquivel. Entrevistadores: Iris Saavedra Bazán, Jorge Luis Ayasta Tuyume. Registro de sonidos ambientales: Michael Bravo Ramírez y Mariela González. Registro de voces: Benjamín Sánchez Pisfil. Recopilación de material de archivo: Jean Rivera. Locutora de créditos: Mariela González. Edición y asesoría: Walter Manrique Cervantes. Música: Himno a Jesús Nazareno Cautivo. Composición musical de José Escajadillo Farro. Letra de Alfredo Delgado Bravo y arreglos musicales de Rogelio Puicón. Marinera El Guayacán, de Nicolás Seclén Sempén. Marcha militar Túpac Amaru, de Ferdinando Andolfo San Nicandro. Agradecimientos: Hermandad Mayor de Jesús Nazareno Cautivo. Pirotecnia Surge. Señor Erwin Huertas.